Hola, 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 hola a toda mi gente bella, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos y a todas a nuestro canal. Estamos en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch y también a través de nuestro canal de Discord. Recuerden que pueden estar junto a nosotros a través de llamada de voz para que puedan estar en vivo y en directo junto a nosotros. Recuerden que también tenemos canal de YouTube, por lo tanto pueden verse una y otra y otra y otra y otra y otra vez y escucharse todo lo que quieran, porque todos los videitos que estamos haciendo acá están siendo resubidos a nuestro canal de YouTube y les dejé el enlace en mi perfil de Twitch y también están todos los enlaces en nuestro canal de Discord. Vamos a ver si es que hay alguien conectado por acá. Hola, hola. Está Juan, pero está muteado. No quiere hablar Juan. Dijo que no iba a hablar más. Ah. Bueno, hoy día, como día jueves, ya estamos de vuelta en el servidor del tío Antiyuta, así que nos vamos a ir para allá para que podamos estar terminando las cositas que estábamos haciendo ayer, porque estamos terminando nuestra casita. Espérenme un poquito. Ya. Estamos ya sin armadura, estamos sin nada. Entonces nos vamos a poner las cosillas. Vamos a tomar las herramientas. Chun, chun, chun. Y vamos a dormir porque se está haciendo de noche. Listo. Perfectirijillo. ¿Quién está aquí? ¡Oh, la Lord! ¿Pudiste entrar? ¿Y no vais con la? Voy con el igual. Pero no tanto. Ahora podéis ver cómo está quedando la casa. Es que bajé el renderizado, los chunks. Ah, ok. Los FPS igual. Sí, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Cuánto los tenía? ¿A cuánto? Al máximo. Ah, por eso. Yo los tengo a gráficos, los tengo a 22 chunks. Y el FPS lo tengo a 65. Está ahí muy alto, po. Bájalo a 65. Pero si Que decís me que va de andáis. pana. Si decís que Que estáis con. le acabo de bajar los chunks. Tengo 9. Ya. Yeah. Ahora sí, te voy a poder ayudar. Pucha, ¿por qué no quiere crecer este árbol? Sé que. Perfecto. Espérate, que los voy a plantar de nuevo. Hola, hola. Te estaba hablando hace rato, no me contestaba ahí. Ah. No creer, no quiere crecer ese árbol. Sí, me di cuenta. Y si no juego toda la partida. Sí, el Giovanni. Juan, ¿puedes cambiarte el audio al teléfono? ¿Con gusto? Por favor, pues.
hueso. Sí, hay un baúl que se llama, que tiene etiqueta hueso. Es lo que estaba ordenando ayer. Me falta todavía ordenar cosas, sí. Si me gasto todos los huesos, te consigo más. Bueno. ¿Ahora sí, Juan? Sí. Ahora sí, po. ¿Y a qué me decías del Giovanni? Que no se va a poder conectar. ¿Por qué? Siento que está el modem de gobierno, el que te dan. ¿Sí? Se le acabó, me informó hoy día. Pucha. Solo tiene como internet, se compró un plan que es solo para así como para redes sociales, etcétera. Solo se puede comunicar en WhatsApp. Pucha, yo ahora estoy probando nuevo internet, así que me ha ido súper bien hasta el momento. Teniente, me gustaría tener su internet. Ahí. Me anda mejor que el día de ayer, encuentro yo el internet. Por dos. Cuando me va bien me va mal, tío. Claro, si estáis sola. Claro, estoy sola en la red. ¿Cuál más vamos a dejar ahí? Plan B. ¿Lo pensaste? ¿Plan B qué? Ocupar internet de mi mamá. Sin que tenga cuenta. Ten cuidado que no se te pierda. Ahora que no me deje entrar ni ahora. ¿Le ocupáis el internet del celular? Cuando tengo el modem en el teléfono, sí. Pero esta vez le pido internet a mi mamá, aprovechando que mi mamá está ocupándolo. Porque literal mi mamá no le dieron como una internet así como ilimitado. Así ella la paga, pero mayormente para internet de ella no ocupa, sino que ocupa como para las redes sociales, como para el WhatsApp nomás. Entonces lo dejo ocupar su internet. Para redes sí, porque a veces me dice que no, porque anda con batería. Claro. Ahora me mandaron otro trabajo que tengo que hacer un skin nuevo. Al Giovanni ahora, vamos a punto de esto. Ay, de veras que me iba a buscar un pack de textura. Ojalá, güey. Nada, ni por otra ahí. Lo arreglamos después de la noche. No sé. Como mañana no hay colegio, yo sí, pero me importa una madre. Entonces, mejor. Pero después voy a andar muerto de sueño, pues, Juan. Nada, me decido morirme de sueño si al final me terminé durmiendo acá en la casa. Literal, presta atención en las clases. Mira, que literal tengo. Cuando tengo el tren, no toma atención, ¿ok? Te lo digo porque en inglés estaba ahí. ¡No! ¡Saqué todo! A colocarla de nuevo. Me da rabia cuando me paso. Soy yo el árbol. Así el árbol. ¡Creció el árbol! ¡Sí! Lo veo desde el video. Bucha, ¿qué me puede ayudar? No me pasó algo. ¿Qué pasó? Tengo buena señal ahora. Pero lo que me tiene que terminar echando a perder. Es que pase lo mismo, literal. Veo todo transparente y para poder estar bien, tengo que romper bloques. Igual que tú. El problema es que recién me va bien y el problema es que si salgo me va a echar a perder de nuevo. Uch. Ah, a ver, es lazo, ¿no? Porque ya veo puros minerales bajo tierra. ¿Es un bug? Sí, es un lazo.
perra no habló bien. Estos los papás le voy a cambiar. No sé si es de noche o de día, pero... Es de día. Ah, no tengo la... ¿No? Ah, no. Estoy viendo la... Estoy viendo el tema. Bueno, bien internet estamos. Me guste. Sí. Ahora estoy en... Estoy en 200. No como la otra vez que tenía como 400. Sí. No, te... ¿Dónde me metí ahora? Los mini ovejitas. ¡Ay, qué lindo! Cosechamos todo. Eso de las algas no sé cosecharlo, Lord. Es lo único que no sé. Es fácil cortarle un... Tienes que cortarle la parte de arriba nomás. Eso es todo. Tienes que dejar un bloquecito. Ahí. Porque mayormente las algas son como bloques. No, encima no hice entrada para allá. Tengo que hacer entrada. Estoy yendo, pero sea lo que sea. Sea lo que sea, puedo jugar bien. Porque literal puedo romper bloques y obtenerlo. No como la otra vez. ¿Y le bajaste los chunks? Sí. Fue lo primero que hice cuando entré. Bueno. Lo bueno es que como pasa este bug. Tengo el truco ya listo. Lo que literal la otra vez cuando andaba en stream, tuve que ocupar el truco porque tenía como una par de hojas guardadas. Uh-huh. Y ya voy a cachar. ¿Dónde rayos estoy ahora? Te aparece en una cueva. De acá estoy y no sé dónde. Creo que estoy cerca. Yo le digo, ah, sí, chate. A ver. Sí. Acá. ¿No puedo poner en el inventario? Sí, yo. Ah, se movió bien. Me da cuco. ¿Por qué cuco, weón? Si los fantasmas no existen. Es que es Halloween. En Halloween todo pasa, weón. Halloween, claro. Así que, cabrón, prepárense para los dulces. Mañana es día viernes. Pero igual, prepárense para los dulces. Mañana, toda esta semana. Hace un frío de grasa. Ah, verdad que pasa. Ya, pero. Por fin, lo puedo ver. ¡Ay, el Juan! Ahí está, el Juan. ¿Qué pasó? Que ahora te veo. ¿Qué pasó? ¿Te quedó buena la skin? Ah. Voy a seguir mientras ustedes están ahí, voy a seguir aprendiendo. Buenos días, ahora ¿qué comer? Ah, what the fuck, este bloque de miel. Lord. Ah, de veras que hay un logro, po. Así que no me lo quiten. Chiquillo. Mientras que pongo bloque, así tengo como los chun ya preparados donde estoy.
Relación pegajosa. Listo. Vamos, Raya, sigue eso. Tenés que como pegarte, estar saltando todo el rato. ¿Cómo? Es medio difícil con uno, pero se puede. ¡Hola! Es medio difícil, dice. ¿Mm? ¿Quieres el oro? Ya voy, espérame. No es difícil y la hice la primera. A ver. Pregunta esta, ¿eh? Y de mamá de Felipe, yo creo que no era el profesor en el colegio porque... Andaba con la pregunta si no se podía... Acabo de convertir en ángel, está todo en el escritorio. Entonces, dice que yo creo que van a suspender las clases, porque está el director aquí. Entonces, mándenlo a la semana subsiguiente. Así que mándenlo esto, ¿ya? Que tenga buenas tardes, cariños. ¿Esto? ¿Este es el carbón de natural? ¿Ya? Este se pone como un árbol. Para que vea el horno. Uy, ándale que me tiro. Eso te da el consejo. Para hacer el bloque, necesitas ir más. ¿Puedo hacer un bloque? ¿Ya? Esperáis. Cuando ya esté listo, te da la mesa de crafteo, hacia el bloque. Y listo. Así de fácil. ¿Y eso después lo podía ocupar como carbón? Yo uso carbón. Ah. Todo lo que carbón sepa. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Igual yo tengo acá un cajón, un baúl, con que dice carbón, se podría meter ahí, ¿no? Sí, pues si se funciona algo como carbón. Ya. Así, y este, otro tipo de carbón natural, porque también está el de los árboles, el de la madera. Claro. Ese sería carbón vegetal. Deseame suerte, porque si me muero, valí madre. Voy a ampliar los chunks. Bueno, no tanto, pero... Ah, mío, no me... Ah, man. No, literal, no puedo jugar. Ocha. Bueno, puedo. Puedo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque literal, cada vez que ando caminando me da miedo que me caiga. Arriba igual hay una mesa de crafteo por si acaso, Lord. Hay pues, no sé, pero veo un cofre abajo tierra. Ah, sí, parece que era del chubo. O sea, lo que sea, se lo dejo ahí nomás porque no quiero un problema. Por si acaso voy a salir aquí. Voy a salir porque literal. Me lo tuve que bajar a dos chunks. Que coste, me salí yo. Porque ahora voy para la casa de mi tía. Pero voy a seguir jugando. Pero que coste, voy a seguir jugando. Buenas tardes, profesora. Hola, modo mutio. A ver, acá tengo que poner más. ¿Cómo le hago? Pégate, saltáis así, saltáis todo el mundo. Buenas tardes, profesora. Lo digite. Bueno, es difícil colocarse en una posición. Hay que seguir todo el rato. Ya sabí dónde está tu pieza. Bueno, tiene el nombre ahora. O sea, ¿te tenés de invitado? Sí, por si acaso. Tenemos. Y es tan eficiente esto que ya llevo 4 bloques. 4 bloques de... De carbón. Ah. De carbón natural. ¿Estará bien con esa cantidad de baúles? Sí, cuatro, sí. Los que no tienen letrero no tienen nada.
De que, ah, no. Aquí no tengo tantas cosas. No, pero es que yo en el LATAM tengo cosas. Y la agrupé, pues. Y me sobraron como casi dos stacks de cofre. Chao. Aunque yo creo que este telar podríamos subirlo. Sí. ¿Con qué lo saco? Más rápido con un hacha. Tengo ahí arriba. ¿Dónde lo sacarlo? Es que chao burbuja, po. Puede ser aquí, en la esquina. Ahí va a tejer. ¿Quedaron bien las cosas acá? Me faltan. Me falta una... una biblioteca. Tengo que hacer dos libros más. Voy a ir a buscar cuero. ¿Puyo? ¿Puedes? Sí. Lleva teleport. Allá abajo dejé... hay un baúl con teleport. ¿Encontraste? Aquí está. Dice teleport. Papel de baño. Papel de baño. Ya me llevo dos por si acaso. Ya. Aprovecho de sacar miel para allá. Buenas tardes, profesor. Vivi. ¿Qué mandó otro audio? Vivo. La profe. Au. Tan, tan, tan. Mamá. Mamá. Ah. Quiero que, no quiero que rompa esta bola. Burbuja. No quiero que rompa esta bola. No, tampoco. Esa, perfecto. Este lo vamos a agrandar nomás. Entonces aquí es... ah. Bro, tanto te lo vio. Hierro. Por eso te había dicho que iba yo, pues. Tres. Creció grande ese árbol, la embarró. ¿Y por qué? ¿Cuál? El que hiciste crecer tú, pues. ¿Por qué?
Emma, cómetelo entero, dejaste la mitad. No, te lo se me arrancaron entero. Los pollos. Se me arrancó un pollo. Ya, no comís más. No comís pan. Mira el pollo. No hay más pan para ti, hasta que te comes. Voy a andar por la zona de la casa, no, oh. Pero se me huyó. Ya voy. Necesito llevar teleport, comida. Ah, tengo. No, teleport. No va a salir a volver. Ya. Porque se me huyó. Voy a llevar dos por si acaso. Mamá, no, 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 no. Comida. Ya, po. Ahí. Ya, y vamos a llevar eso por si acaso para traer lava que habían dicho. ¿Dónde está el sol? Veamos si hay algo cerca primero. Tal por abajo, ahora por arriba. Upa, y me caigo. Emma, córtala. Este igual está peligroso aquí, llegar y caerse. Ay, qué lindo. Aquí se me puso lag. Una obsidiana. Alguien estaba haciendo obsidiana ahí. Vienen con pantalla, ¿no? No. Y las demás pantallas. No voy a andar en los celulares. Ahí sí. Y demás encima lo niega, weón. Chum, chum. Entro pollos. Necesito vacas. ¿No tienen vaca ahí arriba? No creo. No le vamos a matar la vaca, po. Ay, el otro día había... Tengo que buscar al vendedor a ver qué pasa. Está bajando el sol. Por acá no hay nada para escuchar. Churum. No, voy a tener que dar la vuelta y tratar de subir. ¿Cómo subo? ¡No! Casi me caigo.
Ahí, ahí. Y aquí, ¿a dónde llego? Por acá. Bien. ¿De quién es esta casa? Casa de Pancho Quín. No. Está mala esta wea. Este. Se me pillaron. ¿Qué? En cambio. Despacito. No hay ni un animal. Los conejos no los puedo pillar nunca. Sí, yo soy el que les disturbo. Ya. Y lo malo que se está haciendo de noche. Mucho. ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? No me queda otra. Ahora vamos a ir para el otro lado, sí. Ay. ¿Quién abrió aquí? ¿Por qué tiene un...? ¿Por qué? ¿Qué quisieron hacer ahí? Vamos a ver para cuá. ¿Tienen un panal de abeja aquí? ¿Tienen plantaciones también aquí? Zanahoria. Salute. ¿Qué? Que hay ovejas. No, voy a estar yo solito ahí, ¿ya? Nah. ¿Queréis jugar conmigo? Otra.
en tu baúl creo que tenías, po. Yo te dejé todas tus cosas ahí. Pero es que no sé, po, yo quería estar solito ahora, po. Si yo no jugaba, ustedes sí. Ah, sí, sí, pero... ¿Papá, po? ¿Era muy yuque? Sí. Está en el primer piso. Pregúntale. No, en el de abajo, po. Entonces tendré que quitar la de cuando tenga la armadura de diamante. Yo igual quiero. Encontré una vaca. Encontré otra vaca. No, me dijo mu mu. Y no me dio cuero. Rayos. No, pues tenés que preguntar. Voy a preguntar. Upa, como que... Como que hubiera un spawn acá. ¿Qué dijo? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es ese? ¿Y qué más le preguntaste, weón? La mesa de encantamiento. Ya. De aquí se ve la casa, se ve terrible bacán. Tiene irrompibilidad 3, fortuna 2, eficiencia 4. Ah, buena. No sirváis para los que tú quieras. Tenéis que compartir. Ah. Oh, oh, no. Aquí, esa. ¿Quién de esa cuestión? Listo. Conseguí las cosas hasta que arde. Bueno. Sácate el dedo, la boca. ¿Qué decís tú? ¿Protección contra fuego? ¿De? ¿Protección contra proyectiles 1 o rompería 1? Oh, difícil. Ah, no, pero tengo el truco de encantar otra bota. Me sale otro encantamiento. Voy a tener que ocupar dos cajas. Ya. ¿Acabó, sí? Ya. No. ¿Qué te pasó? Me había salido de... Había salido de rompibilidad 3, reciente el mouse se me fue para la y la puse a quedar acuática. Ducha. Anda a buscar el tuyo ahí. Gracias.
Esta me la dio la Nina. La mesa, el pico. Dale. ¿Cuántos diamantes tengo? Nada mal. Voy a tener que matar caballito. Caballito de palo. A ver, ¿qué me sale el DMS? No me dio nada, lo maté en vano. En el anti-Yuta. ¿Y protección 4? Al llano con protección 4. Entonces ahí me meto y te paso. Ay, burrito, córrase de aquí. ¿Estás empezando al principio? No. ¿Es más avanzado con eso? Claro, por eso no quería avanzar el mío. Que tú vas más avanzado a nivel. Que lo jugamos por. Claro. Me asusté. Oh, voy a tener que irme a la casa. Porque se hizo de noche. ¿Voy a dormir? Gracias. De una. De una, po. Es como... Ya le hablamos. ¿A usted y te parece? Claro. Ah, no puedo porque está el spawn, po. Cerré el ojo un segundo. Sí. Pestañeáis nomás. Boy. Sí, hay un fantasma y hay lámparas.
Y yo puse calabazas. Tengo que bajarme el pack de texturas también. ¿Qué? Sí. En el arco, ya tengo un arco con reparación, poder 3 y empuje 1. Si me ve, me va a ganar. Fuego. Creo que esta noche me voy a dedicar a matar para conseguir XP. Oye, tengo caleta de XP. La mesa encantó. La mesa encantó esto, me sale un poco balazo. Qué mal cortado estos árboles. Aquí. No. ¿De qué? A mí al lado del agua se me pone con la... A ver qué encontramos por aquí. Terminé. Se ven bonitos los colores en la jungla. Esa. O sea, no un bloque de ley. Uy, una ley. Una familia.
Tenís balde, cubo de cubo. Me voy a mandar TP y traer. Un poquito peligroso por aquí. Que me ocupe los dos baldes que tenía. Y no puedo hacer hierro, tengo solo mineral. ¿Podéis traer unos tres? Si necesitáis hierro, ahí en la caja hay. En los baúles abajo de la escalera. Tengo el de mano. ¿Tenéis tres? Uno. Necesito tres. Hay que apurarte, voy a hacer de noche. Oh, apúrate que se me está perdiendo. No sé dónde está ahora. Gracias. Creía que era un cosa, una lausa. No me digas eso. Ah, se escucha de retierno. Es la única forma que puedo estornudar. Si no me duele el pecho cuando estornudo, así como cuando tiráis todo, después me duele el pecho. No, yo grito. No, yo grito y me duele demasiado. Ah, no, yo grito porque quiero. O sea, yo grito porque me duele la garganta después. Creo que no puedo. Oh, necesito muchos baldes. Tengo tres. Trae lo que podáis. Sí, estoy al lado del agua. ¿Estás pescando peces? Sí. Que hay uno muy lindo. Quiero el logro. ¿Qué logro? Fantástico. ¡Oh, de veras lo conseguí yo! No tenía idea. Mira. ¡Oh, y hay demasiados lindos! ¿Desde dónde empieza el agua? ¿Cómo? No, 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 no. De ahí. Espérate, a ver. Y ahí está ya en el agua. Yo veo foil y un spawner ahí. Con razón no escucho. Con razón no escucho los zombies. Ya, dame. Yo lo logro. Pero dame uno a mí, po. ¿Cuál tienes? Sí, Clio, era un amarillo. Ya, dame. Ese blanco con naranjo ya lo tengo. Con suerte tení los pergaminos a casa. Tengo uno. Ya. Estoy muriendo, espérate. Me estoy ahogando. Voy a salirme y volver a entrar. Ya. Me morí.
no. ¿Y ahora qué hago? Ay, en el agua. ¿A dónde estaba yo? ¿A dónde estábamos? Pues me morí en el agua. Estoy en la casa. Y yo estoy aquí donde estamos. ¿Hay bambú? Ya no, me llevo para la casa. Pero si ya hay. No, no hay, yo no vi. Tengo hasta plantado. Este peajir, ¿tú quieres venir para acá? Vamos para recuperar tus cosas. Ah, espérate, pues déjame llevar más balde. Ahora tenía bambú en el inventario. Viste, ya te dije que teníamos. Ay, querido, oye. Tal cual le decía lo mismo en el colegio. Viste, ya te dije que era así, pues. Ya, manda. Se acepta. Eso. ¡Ah! Es que vi todo para abajo así. Me vi caer en una profundidad enorme. ¿Dónde está mi tumba? Ahí está. Por ahí ya. Si te soy sincero, no veo nada. Tengo que destruir o colocar cosas para... poder ver. Mira, ahí está Nemo. Ahí está, ahí está. ¿El igual de? Sí. Allá va a tener Nemo. El tiburón sí. Tiburón sí. Ujaja. Y tengo para uno más. Quiero ese rojo. Si no veis nada, me decís yo. Yo veo los peces. Los veo por ahí arriba. Ay, está el morado con amarillo que me regalaste la primera vez que entré al LATAM. Está ahí. Toma. Toma. Prefiero no morirme de nuevo. Yo estoy... Sí, no, 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 no. ¿Cuál de los dos rojos? O el morado con amarillo, po. No, capturé otro. ¿Tenís teleport? No. Ya, yo voy a la casa entonces y te mando TP. ¿Sí? O dejo los que tengo en la casa y vengo a pescar más. Eso voy a hacer. Ya me fui. Sorry, lo dijiste tarde. Los voy a meter donde está el alga, ¿no? No. ¿Y a dónde los dejo? Yo debería hacer una pecera aparte. Porque cuando uno saca lo del aire, pega al aire. ¿Ya y qué hago ahora? ¿Guardo el lugar? No, si ya sé dónde está. Sé llegar. Ahí entonces. Mándame TP nomás. Entonces hay que hacer la pecera ahora. Voy a ir a buscar arena. Joder, no veo nada. Estoy por aquí. Traje un balde con lava. ¿Qué es por acá? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está ahí? Me quería lo veo, es que esto es una botella. Es un faro. Ah, yo lo veo como botella. Entonces aquí está la mesa.
Me había llevado comida. No. Hierro. Hay hierro, hay hierro. Comida, comida, comida. Adoquín. Oye, pero no veo nada. Estoy ciego. Ahora veo algo. Andecita. Tierra. Sí, para allá. Esto para acá. No, esto aquí. Entonces vamos a hacer los papeles. ¿Cómo era? Ahí. Al tiro, Totem. Ahora sí que sí. Que se vaya a acostar. Chao. Ah, estoy ciego, dice. Pero Lord, cuando entraste, la entraste con login y contraseña, ¿cierto? No, porque haz eso. Entonces tendría que estar un buen tiempo fuera. Porque yo me salgo y entro al tiro y me dice que registré la contraseña como hace 3, 4 segundos. Qué raro. Por eso no veis nada, porque no, no hay entrado la contraseña, po. ¿Dónde podemos hacer una pecera, Totan? Como que me di vuelta por toda la casa y no se me ocurrió dónde. ¿Cuál? Pero dímela, a lo mejor la puedo hacer yo, po. Ah, no. También me da flojera. Aquí como que está vacío, po. Aquí puede ser.
Eso, voy a hacerme una pala para hacer, para ir a sacar arena. Mientras. Mientras pienso cómo haré la pecera. Porque creo que ya sé cómo hacerla. Ya se me ocurrió ya. Sí. Ay, qué pesado, como si nunca se me hubiera ocurrido una idea. Iré por arena. ¿Por qué? No me voy a tirar por ahí, po. ¿Pero cómo? Porque me mato, po. No puedo perder. De hecho, ya perdí niveles. Tenía 48 de XP, ahora tengo 45. No puedo seguir perdiendo XP. No lo sé, construyendo puede ser. ¿Qué cosa? ¿Cómo conseguí tanto XP? No, no están los trabajos aquí. Sí, sí. Ah, el Chu me dio el otro día, parece. O no sé quién. No, fue la Nina. Bueno, no me acuerdo. Alguien fue que me dio XP. A mí me dio Q. También. Oye, eso hay que cortarlo, está para llegar y subir a la casa. La enredadera esa. Para tipo, pero si llega otra persona y quiere entrar. Estamos abajo en la casa, ¿sabes? Yo por lo menos estoy sacando arena. Ya, porfa, total. Ahí nomás. No creo que nadie suba ahí. Ay, llegáis y te tiráis. No, si el agua ya no había. Thank you.
Oh, se rompió. Llegué. Ya el Totan llegó, ¿no? Ahora llegó. ¿Aló? ¿Qué? Ah. Está potente. ¿Volviste, Juan? Sí, te andamos llenando combustible. Ah. Pero por fin llegué a la casa. Bueno, bueno. Sí, vemos cómo me va con ahora. Oh. ¿Por qué rayo veo dos full? Dos full. Real, dos full diamond con protección y todo. ¿Dónde? El que está fundiando el Eddy, no, el lado también. Okay. Yo estoy sí, pues. Diamond es un Enderman, la skin del Metal Sun es un Enderman. Yo pensé que era el Totan. ¿El Totan? Sí, pues ya sé que es el Totan, pero pensé que era este el Enderman, todo es un Enderman. Ya, me acabo de averiguar algo. ¿Qué? Que el server. Literalmente, el server. Ah. No, plata. No, si hay plata. ¿Cómo? No sé. Pero yo ayer, el otro día, ayer, cobré mi kit Patreon y me dijo que me habían dado 500. Un gusto total. No.
No, déjate. Fíjate que con gusto te pego. Te corto. ¡Y! Déjate, montón. Pero estás botando oro. Déjate. ¿Qué está botando? Oro, dice Totem. Déjate molestarme. Atrévete y me enojo. Atrévete y me enojo. ¿Pero qué pasa? Déjate. Déjate. Pero ya. Ya se lastimó. Un poco acá. ¿Qué me queréis sacar ahora? ¿Para qué queréis más? Oh, yo no me he hecho nada con el diamante. ¿Ya? Pero si... Ay, chico. Asustaste, cabrón. ¿Y por qué te dice? Estamos cerca del territorio. Total, que coste. Si veis que tengo cada vez bloque y recogiéndolo es porque tengo la. Es para averiguar dónde está. Ah, vale. Por eso se quiere quedar contigo, para que no mueras. Lord, ¿puedes dormir? Bueno, ya que tanto fundiamos. Ya que tanto fundiamos, hermano. Claro que yes. Yes. ¿Dónde es el motor? Que... Ah, hermano, me está cortando y viendo, hermano, bajito. Muy bien. Voy a apagar. Claro, quiero dormir en la casa y habitación para invitados. Ahora tenemos que dormir más de uno. Ya voy. No, estoy rescatando material. ¡Ah! ¡Mande! Cosa sagrada. Apunta para allá, te dice. ¿Seguro? Otra vez saqué todo. ¿Dónde estoy? What? ¿Cómo es caíblo? ¿Qué tapa? ¿Qué tapa? Ya, que me falta el nivel. Fácil, necesito llegar al nivel 30. Necesito mucho. Vea, te digo un truco. Quiero matar. Pedal, Yuma, pero te recomiendo mi cueva. Y ya está, te está de monstruo ahora. ¿Qué hago, pa? Vamos pa' casa. Vamos a andar muy acá, por... Ya, espérate. Lo malo es que si me alejo mucho de la casa, voy a... Perderte. Pero lleva... Ah, por el... Ya. Tendré que ponerme bloque. Ese mismo, Juan. A ver, dale, te acompaño.
Yo no puedo aumentar la cuestión. No es que si después vuelvo. No, pero me quedo contigo, me quedo yo en la zona, cerca de la zona, pues. Que si, aunque vaya con otro, a odiar después igual. No sé, voy a poner mascarillas nomás. ¿Qué? Ah. ¿Sabes que este banderín está mal ahí? Me tapa toda la ventana. ¿Lo coloco en el lugar? Está potente. Ya lo saqué, Lord, Lord. Me llaman en Malibro. No sé por qué me llaman en Malibro. Lo bueno es que puedo jugar con internet de mi madre. Tan así que se lo cerró el mic. ¿En serio? Sí. Destruyó la ventana. ¿En serio? Acá de sacar el banderín. A ver, ¿qué hago? ¿Intento hacer mi casa con el gas que tengo? Pero ya me quedé esperando en un abismo infinito. Jamás te paso el despel. ya, no me pasé mal el despel porque literalmente estoy perdiendo. ¿Cómo puedo escribir en un libro? Escribiendo. ¿Lo tiene libro y pluma? Sí. A ver, ya, si quieres los materiales para hacer el libro. Ya tengo el libro. Ya, con clic derecho. Para abrirlo así. Y después con el teclado, así. Ya. Y si no funcionó lo que le dije, pues vaya a hacerlo. Ahora, ¿qué hace? Ya, pues no sé. ¿Quién quiere semilla de cacao? ¿Tengo cacao? ¿Tengo semilla de cacao? ¿Totan, querí? ¿Quiere semilla de cacao? Ah, vale. Pues más fácil, pásenme una cajita de chocolate. Quiero escribir las reglas de la casa. Ah, amigo, entonces con gusto no la hago. Por eso, ¿no? Encontré la wea. Por la hueva, por los minerales. ¡Ah! ¡Qué pesado! Ali, dice el total. ¿Dónde está? Ah, estoy en la casa. ¿En qué parte de la casa? En el primer piso. Ahí está total. Ahí está la respuesta. ¿Nadie ve? ¿Están todos con problemas de ver? Real, sí, mira, ¿what? ¿Cómo no tenéis problema o no? Como si no te... Ah, pero igual, pues, hermano,
Y si no le dije a mi ojo. Ah. Pero igual, el mío ahora está más acá. Sí, mano. Confirmo. Confirme en el chat, cabrón. Ya, ya entendí cómo se hace. No, ¿de qué hago? Cosa. Escribir en un libro. Sorry, Totan. Sorry. No. Ese va indignado. ¿Dónde, Totan? Hable ahora. Oh. Dale. En tu casa. Ah, dale. Te paso mi sótano. No me funciona. Ah, mira, Totan, si querís llevarle el sótano, te paso el sótano, hermano. A ti te paso el sótano. Sí, literal, mira, yo cocina, fiesta y eso es mixto. Ahí sí, yo en un momento que quiero decorar más la casa y la gente. Por ahora lo que quiero es terminar la casa, por lo menos este servidor. Oh, eso mismo digo. Me caído yo. Vine con Mati Grelis. Elimina. No, no me funciona. ¿Tiene que ser tinte negro o tiene que ser la cuestión que bota el calamar? El saco de tinte. El saco de tinte, ¿por qué? Lo hizo al revés. La embarré, pues, ¿viste? Sí, lo hizo al revés. Ya, si no es por no querer pasártelo, quería aprender. Sí, pues, total. Tiene que haber un logro de nuevo. Sin logro, no es un logro. Pasa, pa. Bueno. Ahora se viene Juan Ocostumbre. El cebo que ganme una cuenta. Está bien. ¿Qué? Oye, esta wea. Bueno, ya. ¿Qué? ¿Ha pasado qué? No, wea. Mira, ¿te caes en la cueva mía? Sí. Siempre ahí mismo yo porque si no me terminan matando. O sea, y más encima dicen las paredes de piedra negra. Bueno. En un Skylo hice un departamento. Así es que quiera venir al Skylo, rento la pieza. ¡Ah! Y ya los Giovanni empezó molestando con que parecía un departamento. Oye, pero qué rápido. Pero
Yo tuve dos días en un estadio y aplané más de que... Ah, está bien. Yo literalmente, en el Skype lo mío, lo que hice fue, como siempre, sacar el pasto, aplanar, para el 12 de piedra. Son dos personajes, igual. Me han recomendado. Fue plantar, porque me estaba muriendo de hambre. Como ese Skype tenía spawner, pues hice una zona con animales. Así como se hizo un carne... Ah, sí, pues, fue un server, porque literal, un servidor con Skype no soy. Nunca caché en un gomo, hasta con video tampoco. Mira, si me salía mal. Oh, sí. ¿Cómo se te quemó el agua? Se convirtió en obsidiana. Eso quiere decir, uy, le tendrían tiro. Ah. Soy un mate. Muchas gracias por ese follow, Eddie Hernández. Muy bienvenido al canal. Hola, hola. Ahora sí, pu. Eso, ¿y ahora cómo escribo? ¿Y ahora cómo escribo en el libro? Con clic derecho, no, Martín. No me sale. Sí, todo bien, muchas gracias. ¿Lo coloco en la cosita? ¿Se lo tiró? Lo coloco en el podio, ¿no? ¿Qué cosa? El libro. Para escribir en él. Para escribir en él, no. Dile clic derecho con el libro en la mano. ¿Ya? Ah, ahí está. Muchas thank you very much. Dile, ahí lo tengo un amigo. O sea, le gusta el fútbol, pero no es. Ah, vale. Llega a la casa, hermano, con los toques que le estoy atacando a la casa, porque me facilita. Oh, ese. Con amigos. Ah. Tengo más bloque. Oh, pero no. ¡Déjala, Buki! No, puedo subir con la ayuda. Qué malo tomaste así. Tengo que organizar otra vez que darle. A ver, creo que hay de esto. ¿Está subiendo? Sí. A ver, de esto que te probó. Ya vaya, Juan. Lo grabaste. No, si se ve, es para buscar ridículo. Ya vaya. Ah, recuerda que un perro. Supone que. Más, déjate. Martín. Ah, ahí.
Te enviamos inmediatamente la IP para que puedas entrar. Lord, ¿puedes mandar la IP del server anti-Utah, por favor? No está en el disco, ¿cierto? Es gente nueva, es gente nueva. Ah, entonces con gusto, Lord, puedo ayudar. ¿Al Discord la IP? Pero si no quieren, por Lord, recuerda que hay que recibirlos amablemente. Así que, haz la pega. Las reglas del servidor es no robar, no matar y respetar a los demás. Esas son las reglas. Así que si rompí la regla, te verí con las manos y hogar, más. Ah, no, entonces puedo reportar al solista. Yo me mató con un cuchillo, se aprovechó de mí mientras no estaba... Cabros. Cabros, último, humildemente lo invito a que... ¿Qué? ¿No cancelé? Ah. Hola, no, me caí. Perfectilijillo. No se utilizan mod. Eddie, puedes entrar a Discord. En mi perfil está el Discord. Y ahí vas a estar en mi Discord. Vas a poder entrar al mod donde dice IP. Y ahí vas a tener la IP del disco, del server que estamos acá. Es el server anti-Utah. Había un salto. Eso te decía yo. No lo vi. Lo descubrí recién. Vamos a poner algo acá. Hacer una par de escaleritas de piedra. Avísame si puedes entrar. Y así puedes estar en llamada con nosotros también, Eddie. Ay, pues, hermano. Se llama Eddie, pues, hermano. No se ve nada, pero potente, hermano. Por ahí veo un creeper, pero potente. Se llama Eddie. ¿Qué? Fíjate que en el futuro voy a agregarlo. Vamos cuando tenga en septiembre. Que hermano, tenemos vecino. Ya, prepara las cosas. Hoy, sí. Hoy. ¿Hasta tú y Totan? ¿Qué vecinos tienes, Totan? Bueno, amiguito, quieren un poquito de azúcar. Quieren un poquito de azúcar. El problema es que no son como de los buenos. Ahí entró Eddie al Discord. Chau, que salga rápidamente.
Eddie Hernández me suena como Eddie Guerrero. Ya. Yeah. Le empezaron ya. Se les junta a ustedes, ¿eh? Sale segundo stream molestando a Alex. Nah. Ni siquiera sacaste los clips. Pero todavía tengo tiempo. Te voy a proteger total. A tu amiga de la muerte. De hecho, hoy día a la noche, cuando me vaya a acostar. Bien, molestando a la streamer, saco buenos clips o buen contenido. Normal. Si necesitas más ayuda, nos avisas. Puedes hablar por el Discord también, Eddie. Sigue más coca. Ya, pues nadie más va a dormir. Ya, duerme, antes que venga un zombie. ¡Esta! Oye, pero ya lo de día. ¿Por qué se hizo de día? No, es que estoy estudiando el arte mística, la magia. Llegó dos días. ¡No, pero Juan! Ando joya. ¿Y el Totan? ¿Qué le pasó al Totan? Se ganaba, algo pasó. Ah, pero es que dijo que también estaba mal el internet allá. Nah, no importa. Yo protejo al Totan. Yo me protege, yo protejo. Protege más mutuamente. Va a estar la mía. A ver, Totan, a ver. Hagamos esto. Hacemos. De tres bloques para abajo. ¿Te parece bien con tres bloques para abajo? Esto, mira. Que hagamos aquí. Otro bloque más abajo. Así, para que así como que tengáis como para saltar. O para que no te ahogues con las camas. De vivir acá, quiero que viváis con clase. Ah, así lo he hecho con mis amigos, con clase. Para emoción, para emoción. Hay que vivir con clase. Con clase y ética. Y hacer una viola, pero ya tengo clase. Ah, está bien. Dijo postre.
¿Sí o no? No se te escuchó, Lord. Yo con clase la clase. Se fue. La cantó para el último mensaje. Claro. Mira, yo ya me estoy acostumbrando a esto, ¿eh? Ahí entró de nuevo. A ver, estoy pensando hacerle una esquina al tótano. ¿Internet, cierto? ¿Cómo te sientes? Por ahora nadie, por todo nadie. Bueno, bobeca. Lord hablaba al Totan, parece. Me anda hablando de aquí a allá. No, nada, nada, nada. Vi que le había hablado, po. Sí, ¿quién me saludó, Lord? Ah, ya. No he dicho nada. Tuvo mamá. Ya. Ya empezamos. Hola. Estaba en YouTube, dijo que venía para acá. Y caché que podíamos hacer. ¿Juan? Una granja de abejas. Una granja de abejas. ¿Cómo? Fácil. El único problema es que con internet. ¿Hay que qué? Con internet que tenemos. A la leche. Con internet que tenemos está claro. Claro. Pues nunca se la gana. Clásico. Bam, 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 bam. Juan, puedo mejorarme. ¿Tú qué? Sí, pues mano, mano. Sí, pues sí. ¿Tú qué? Cuando calme. Es que son cosas. Creo que había un vecino total. En la casa, pues, vale. ¿Qué dijo Jato? Sí. Es igual a casa, pues. Pato, casa, pues, mano. Ni idea. Chiquillo, voy y vuelvo. Espérenme un poquito, porfa. Si necesita ayuda, Eddie, les agradecería si lo pudieran ayudar, por favor. Ayúdame a hacer el pan. Tú no, chao. Lo respondo, ayúdame a hacer el pan. Total, si queréis vivir conmigo, tienes que estar en qué. Así que como el mismo va a seguir construyendo. Dilo vos, dilo. Cualquier idea. Me gusta. Oka. Hazlo. Cualquier cosa que queráis, hazlo. Y así yo me doy cuenta. ¿Cuánto te queda esta cosa? Ah, tiene 24. Soporta harto esta batería. Ha vuelto. ¿Cómo te fue haciéndote un pan? Ah,
Oh, perfecto. No, está bien. Claro, claro. Voy a cambiar. Oca, oca. ¿Ah? Sí, se trata un poquito, no veo nada. ¿Aló? ¿Qué me ayuda? Ah, cambié, cabro, ahora me apoderé del stream. Así es bacán. Mira, estoy yo. Ahí sí, po. Me apoderé del stream. Oh. Ya, vamos a ver qué hacer. Uy. Lo que le sale por ahí lo va a hacer un regalito. ¿Qué te apuesto que vaya el regalito de algo bueno? Regalarle un filo 3. Hola, oh, mea pa, que le salió. Le salió filo 3 y saqueo 2. Regalito. Regalito. Dime, dime. Ah, dale, de una. Música ambiental y todo. Qué acá. Beneficios de ser streamer. Oye, pero a mí me iría bien de streamer. Solamente me faltaría tener una PC estable. Y listo. ¿Sí o no? Saco plática con los cabros del stream. Próximamente voy a subir videos. Algunos serán de juegos de Play 3, pero no importa. Sirve igual como contenido. Voy a subir los de Twisted Metal, Brutal Legend, Guitar Hero, no sé. Serle malo. Viendo a Lord perder. Qué buen stream, cabrón. 10 de 10. Increíble, como se dice. Sí, o ahí unos días la Play 3 ahí, y otro día el Minecraft, y cuando estamos con Alice a Roblox stream doble. Oh. Ay, es potética, ¿no? Oh. Tú también vas a echar un vistazo en la... ¡Ay, oh, ya, claro, claro! ¡Me pillaron! Oh. ¡Corre! ¡Corre, soldado, corre! Ahí, hice este meme de Skipper. ¡Regalito! ¡Nada! Me quitaron el puesto trigger. Fue lindo mientras duró. Dice. No. He vuelto. Por ninguna razón he robado en el puesto. No, sí, estaba viendo todo. ¿Qué querés que vea? Estaba con el stream ahí mismo. Pero bacán el regalo, pues ni siquiera a mí me salió. Saqueo todo. Sí, pues vale, dígame a lo menos una gracia, pues. Si le dije gracias. Oye. Ah, está bien. Tendría que ir para allá. Pero, ¿y? ¿Se puede?
No lloren. ¿Qué quería? Eso no. Dale, hermano. Este no tiene el short picado. ¿Cuándo pido lloro? Exacto, hermano. Oh, hace tiempo no compro. Ya, por favor. Recuerden que ahora las transmisiones se suben a YouTube, por favor. Así que, sin copyright, por favor. Claro, claro. No afecta. De todos los videos que he subido, el primero solamente me dieron advertencia por copyright, pero ya lo solucioné, silencié las canciones de esa parte del stream. Pero hay un stream que está en Twitch, que es el siguiente que tengo que subir, creo, o el subsiguiente, que está silenciado completamente por Twitch. ¿En serio? Sí, pero vi las sanciones y no tengo sanciones, entonces no entiendo qué es lo que pasa. Sí, tengo limpiecito mi Twitch. Fuera por todo, no sé qué bueno. Bueno, entra de. No sé qué hablaste, igual. Hay que buscar rep ahora. El Totem tiene. ¿Yo qué tengo aquí? Oh, el Totem se pasó. Me dio filo 5 y ahora el hacha la tengo con. Irrupibilidad 3, fortuna 3, eficiencia 4, reparación y filo 5. Regalante. Ay, tengo protección contra fuego 6, tengo. Primero la excusa de la casa y después terminamos de construir. Yo pura protección 3, me pongo la bota. Hermano, voy con tu cuerpo. Así es, modo constructor. Cabrón, voy a desaparecer un rato. Voy a desaparecer. Sí, Se fue. Pelimos, lo que hacemos. La que estoy. Ay. Dale, llevo en la casa. Ah, no, pues espérate. La casa de Ali también, pues casi me le quedamos la pura habitación. Oca. ¡Bromita! ¡Sí! Toque. No se vacíe, pero voy a sacarla del mar. Para ser totalmente limpias. No contaminadas. Y para nada me van a matar. Voy a buscar agüita, por mano. Para que vea. Sí, pues, mano. Y si preguntas dónde estoy yendo. Oca, mano. Ya, hemos vuelto. Está bien, Lord. Igual lo escuchaba. Acá. Yo de fondo. Ya, registro. Yo de fondo. Dice de meme. Te lo he visto nada. Y recuerden que queda todo grabado. Pues igual. Le decimos al Lord que se meta como hacker y que le desactive las cosas. ¿Quedó bien el libro? ¿Lo leyeron? No, pero voy al tiro. Sobreviví, cabrón. ¿Qué te pasó?
¿Andáis funando? ¿Andaban funando? No, fue... Dale, a casi se murió. Se quemó el pan. No, peor. ¿Se te quedó sin batería tu computador? No, eso es lo de menos. Ya, pues habla, que me estoy dejando con... Que la otra, me pasó lo mismo que la otra vez. Que yo estaba comiendo pescado, pues. Y una espina se me quedó atrapada en la garganta. O sea. Y no me la podía la sacar. Muerte. Casi la muerte, pues. De hecho, cuando tragaba saliva, me dolía caleta. Y ahora me volvió a pasar, pero no sé con qué. Estamos mal, cabrito. Primero lo primero. Esto mismo. Loco, primero, antes de comer pescado, quítale primero la espina y después te lo devoráis el entero. Recomendación mía, porque ya yo no me... sería, pero usted me ha dado. Ya, empezaste. Voy a empezar. Uy, casi me caigo. Uy. No, en la tele. ¿Qué? Uy, es que sonó como el teléfono, entonces pensé que era mi teléfono, no para nada. A ver, dice, Lord Jackie. ¿Por qué acabo? Te voy a hacer mi mascota. Tengo un chiquillo, vengo al tiro, es que me maté a mi primo, así que tengo que comer cadáveres. Así que tengo mucho disco. ¿En el colegio? Vení para acá. Casi cada materia quiero ir al baño. ¿Con qué eres? Quiero con Sasso. ¿Con Sasso? ¿Quieres un libro? Tengo más libros, Totan. No estoy. Sal, voy a ya, elimines cada vez. Martín, no. Dile que salga de ahí, que le entra el viento a la Emma. Pongo no, mal. Se va a apagar el teléfono ahora, tío. No. Cierra bien, voy porfa. Voy a venir lagueado. ¿Qué están haciendo? ¡Corre, gol! ¡Retirada! ¿Quién se está muriendo? ¿Qué están haciendo? ¿Quién fue? Díganme ahora. Al toque. ¿Qué están haciendo? ¿Quién me quería ahogar? ¿A dónde te iban a ahogar? No, esto tampoco. ¿Te encerraron en la casa?
yo no, me ando aquí con la con el bloque de miel y me vienen a molestar. Y yo escuchaba que alguien se moría y yo decía, ¿quién se muere? No dejan de... meditar tranquilo. Me voy a conectar por el computador nomás, toco. Lo pongo por un buen rato. Es que yo ando practicando la arte mágica. Creo que fue mala idea morirse. Lo que podría hacer, pero tendría que tener un permiso, pero ese permiso sería gigante. Oye, mi papá. Lo muy peligroso. Pepe. Con razones. Más o menos. No me estás. ¿Qué? Mañana. Hoy vuelvo. Le vamos a pegar al Lord. ¿Tú lo voy a hacer? ¿Tú dónde te puedes hacer? Oye, que la vida a tu edad ya se está pasando a mí. A ver, te dejo en el vivo. Ay, me pica la nariz. Gracias. Un bloque de 4x4. ¿Qué? ¿Se durmió la Emma? ¿Podéis taparla, porfa? Por sí. Se te vuelve a escuchar petado, Juan. ¿Cómo? Espérenme un poco. Espérenme. Y ahora sí. ¿Cómo se ve ahí? Cartel abajo creo que tengo, deja ver. No tengo, pero puedo hacer. Cartel abajo.
espérate. Como regalo, le dejo una espilla. No se te entiende nada, pues Juan. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el streaming del día de hoy. Espero que se hayan divertido mucho, que lo hayan pasado muy bien. Muchas gracias a todas las personitas nuevas que se integraron el día de hoy, a los que nos acompañaron. Muchas gracias por siempre estar aquí. Nos vemos el día de mañana en otro stream. Mañana se estará informando qué es lo que se hará, así que atentos a nuestras redes sociales y recuerden seguirnos en Discord, Instagram, Twitch, TikTok y ahora en YouTube. Así que eso, muchas gracias, se me cuidan y nos vemos mañana. Bye.